¿Pero qué ha sido eso? Ese es Godzilla. ¿Pero por qué se habrá asustado? Yo sé quién puede ayudarnos a salvar el mundo de la destrucción. ¡Es King Kong! Gigor, tú eres el único que puede convencerle para que nos ayude. ¡Vámonos al parque! Mamá, claro que voy a intentar convencerle, pero yo creo que no va a querer escucharme. ¡Tenemos que irnos de aquí urgentemente! ¡Vámonos! ¡Mamá, date mucha prisa! ¡Eso intento, hijo! ¡Pisa el acelerador! ¡Lo tenemos casi encima! ¡King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo! ¡Lo tenemos muy cerca! ¡Ha hundido barcos y ha prendido fuego a todo con su láser! ¡Gigor, a mí no me hace ningún caso! ¡Tienes que pedírselo tú! ¡Eres el único al que va a hacer caso! ¡King Kong, ayúdanos, por favor! ¡Recuerda que antes nos ayudabas! ¡Tienes que volver a ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo sin darnos tregua! ¡King Kong, anda, ayúdanos, por favor! ¡Te lo suplicamos de verdad! ¡Godzilla! ¡Nuestro King Kong amigo ha vuelto a la vida! Puede pelear contra Godzilla, pero Godzilla también tiene mucha fuerza. ¡Vámonos de aquí volando! ¿Qué? ¡King Kong ha perdido! ¡Y Godzilla viene directo hacia nosotros! ¡Ah! ¿Qué? ¡King Kong, ayúdanos! ¡Godzilla nos persigue! ¡Ven! ¡Date mucha prisa! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corre! ¡Va a alcanzar a Godzilla! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! ¡Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo! ¡Yo creo que sí que podrá! ¿Y dónde se habrá metido King Kong? ¡Corramos! ¡Ha habido una explosión! ¡King Kong! ¿Qué le ha pasado a King Kong? ¡Oh! ¡Algo le ha pasado a King Kong! ¡Y esto ha sido obra de Godzilla! ¡Vayamos a ver qué ha pasado! ¡Oh! ¡King Kong! ¡Por favor, sigue con vida! ¡Te lo suplicamos! ¡Y derrota a King Kong! ¡Oh!
King Kong. King Kong, muchas gracias por tu gran amabilidad. Chicos, por favor, apoyad nuestro canal dándonos un like. En la parte inferior vais hacia abajo y hacéis clic en el botón de me gusta. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos nuestros nuevos vídeos. Salen todos los días. Y dadle a la campanita para recibir notificaciones. Estoy agotada. ¿Y qué calor hace? Pues vamos a sentarnos en la hierba, mamá. Descansemos un rato. ¿Quieres que te enseñe lo que sé hacer? Vale. Fíjate bien. Arriba. Por poco. Mira cómo se hace. Dale. Deja que pruebe otra vez y te lo enseñe. Tú observa y aprende. Tú fíjate cómo se hace. Venga. Uf. A ver, yo otra vez. Y otra más. ¡Uy, por poco! Sí. ¡Es un gorila y muy grande! ¡Corre! ¡Rápido! Oh, ¡pero si resulta que no es de verdad! ¡Qué susto nos ha dado! ¡Caray! ¿Quién nos habrá gastado una broma así? ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! ¡Toma, Catacrack! ¡Se acabó, nos fulmina! Solo es el King Kong de siempre. ¿Nada fuera de lo normal? Nada fuera de lo normal, pero tú has visto lo grande que es. Podría aplastarnos solo con un dedo. ¿Crees que nos aplastará? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Vamos donde las ovejas. Vale. King Kong, King Kong, King Kong, ¿dónde estás, King Kong? Ya sé lo que hay que hacer cuando uno tiene mucho miedo. Hay que contar ovejas. Una ovejita, dos ovejitas, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡Eso no ayuda en nada! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero mira quién está ahí! ¡Son dinosaurios que ya se extinguieron! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, deprisa! Pues tampoco es real, aunque la verdad es que lo parece un poquito. Dime, ¿alguna vez has visto tú un dinosaurio de verdad? ¿Cómo lo voy a haber visto? ¡Oh! ¡Mira qué molino hay ahí, Igor! ¡Es como estar en una película de terror! ¡Vamos a verlo! Resulta muy impresionante de cerca. Fíjate, es enorme y muy chulo. Es tremendo. Me pregunto quién habrá podido ser capaz de hacer un dinosaurio así. ¿Qué es eso? ¡Godzilla! ¿Pero de dónde ha salido? ¡Madre mía! ¡Tenemos que irnos corriendo ya! ¡Rápido! ¡Date mucha prisa que nos persigue Godzilla! ¡Godzilla en la ciudad! ¡Corred, ovejitas! Mamá, espera. Tenemos que subir más alto para averiguar las coordenadas exactas de Godzilla. ¿Y dónde subimos más alto? ¿Dónde? ¡Se van por allí! ¡Corramos! ¡Mira qué preciosidad, Igor! Si no fuera por ese Godzilla loco... ¡Oh, mira eso! ¡Oh! ¡King Kong ha cobrado vida! ¡Pero esto no puede ser verdad!
Mamá, nos tenemos que esconder corriendo en algún lado. ¡Mira allí! ¡Veo granjas! ¡Corramos hacia allí ya mismo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Habías visto alguna vez un ciervo en un país tan caluroso? ¡Es un ciervo de verdad! ¡Y mira qué bueno es! ¡Como los de Papá Noel! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Date prisa! Chicos, tenéis que huir de aquí urgentemente. Hay un gorila que está luchando contra Godzilla. ¿Os dais cuenta? ¡Pero os dais cuenta! ¡Tenéis que correr! ¡Corred! ¡Huid ya! ¡Tenéis que iros de aquí! Bonita, tienes que huir. ¡Te tienes que ir de aquí! ¡Daos prisa! ¡Os estoy diciendo que tenéis que huir de aquí! Tú y yo podríamos escondernos justamente aquí. Esto es como una jaula gigante para pájaros. Podríamos escondernos aquí los dos. ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué bonitos son! ¡Pero qué cosa más bonita, Igor! ¡Mira cuántos loros hay por aquí! ¡Y son todos de diferentes colores! ¡Qué bonitos! ¡Mira el que he cogido! ¡Y se ha dejado acariciar! ¡Oh! ¡Qué bonitos! ¡Se están peleando! ¡No os peleéis! ¡Qué pajaritos más bonitos tenemos por aquí, Igor! Y este se ha posado aquí, fijaos, qué sitio más chulo. Hemos podido escondernos aquí y encima dar de comer a los pájaros mientras King Kong y Godzilla se pelean entre ellos. ¡Qué bonitos! ¡Qué monada! Chicos, mirad qué bonitos son estos loros de aquí. Tengo un montón de loros. Si te gustan los loros, por favor, déjanos un like. Está tranquilo. ¿Y dónde está King Kong? ¿Y dónde está Godzilla? ¿A dónde habrán podido ir? Mamá, fíjate, King Kong no se mueve. ¿Qué era entonces ese ruido? Yo no entiendo nada. ¿Dónde está Godzilla? Sé que lo he visto seguro. Vamos a acercarnos más. Vale. No hay duda, ese es King Kong. Mira, acerquémonos más. ¡Vamos! Mamá, parece que King Kong ha decidido ayudarnos con Godzilla. Desde luego, pero ¿dónde se ha metido Godzilla? Jennifer, ¿a dónde te habías metido? ¡Vámonos rápido para casa! ¿Por qué te has escapado de casa? ¿Qué te pasa? ¡Te hemos estado buscando por todas partes, Jennifer! ¡Oh! ¡Sí, es la muñeca! ¡Jennifer nos ha llevado hasta ella! ¡Fíjate! ¡Es la muñeca! ¡Y junto a ella están todos sus zombies! ¡Y están jugando al juego del calamar! ¡Fíjate cómo los manipula a todos! ¡Escucha, Igor! ¡Creo que este juego no es nada recomendable! ¡Oh! ¡Nos ha oído! ¡Date prisa y corre! ¡Deprisa! ¡Mamá, da marcha atrás rápido, que nos están rodeando! ¡Mamá, date prisa, que los tenemos casi encima persiguiéndonos!
¡Mamá, ¿por qué te paras? ¿Qué es lo que ha pasado? El coche se nos ha parado. No sé qué es lo que pasa. Tenemos que salir rápidamente del coche. Jenny, ven conmigo. ¡Date prisa, corre! Es una muñeca con todos sus zombies. ¿Qué hacemos ahora? El coche no arrancaba, pero no tengo ni idea de por qué se ha quedado muerto. Jennifer nos trajo hasta ella. Mamá, mira, fíjate, están rodeando nuestro coche. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? De momento nos quedaremos aquí agachados a ver qué es lo que hacen. Seguro que empiezan a buscarnos. ¡Escóndete! Mira, fíjate, están todos rodeando nuestro coche. ¡Oh! Mamá, me lo estoy imaginando o nos han visto. ¿Qué hacemos, Igor? Estate tranquilo, hijo. Mira, nos han pasado de largo. No me puedo creer que no nos hayan visto. Eso espero. Venga, salgamos de aquí sin hacer ningún ruido, que voy a intentar arrancar el coche. Venga. ¡Ay, Igor! ¡Han tenido que oírnos! ¡Vayámonos de aquí! ¡El coche ha arrancado! ¡Hurra! ¡Date prisa que nos vamos ya! ¡Corre! ¡Mamá, vamos, acelera, que los tenemos detrás persiguiéndonos! ¿Crees que no lo conseguiremos? ¡Hago todo lo que puedo! ¡Es que hay mucho tráfico! ¡Mamá, nos queda ya muy poco! ¡Casi hemos conseguido escapar de ellos! ¡Mira! ¡Ahí hay un camino rural! ¡Escondámonos allí! ¡Eso, vamos! ¡Ocultemos el coche entre los arbustos! ¡Rápido! ¡Espero que no se den cuenta de que estamos aquí! ¡Eso no son personas! ¡Son zombies! ¡Huyamos rápido de aquí! Mamá, aquí es justo donde nos encontramos a la muñeca la otra vez, solo que entonces no había ningún zombie. Igor, eso de ahí no son personas, son zombies. La muñeca los ha convertido en zombies. No hay forma de salvarlos. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes.
llevas tan despacio? ¡Nos persiguen a toda prisa! ¡Conduce más rápido! ¿Por qué será que toda esa gente se ha convertido en zombie? ¡No tengo ni idea! ¿Vamos bien? ¡Sí! ¡Mamá! Ese es el camino. Iré por allí. Podemos escondernos aquí los dos. Es un camino rural y aquí no hay nadie. Está todo muy tranquilo, ¿no te parece? Mamá, este sitio es muy extraño y eso es un callejón sin salida. ¡Tenemos que irnos de aquí ya! Jennifer siente algo. Yo creo que ahí hay alguien. ¡Mira! ¡Una muñeca! ¡Tenemos que retroceder rápidamente! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Ahí detrás hay un zombie! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos a la muñeca ahí! ¡No podemos retroceder! ¿Qué hacemos, Jigor? ¡Gira a la izquierda! ¡Jigor! ¡Estamos rodeados! Tenemos a un zombie detrás y a una muñeca delante. ¡He tomado la decisión de seguir adelante! Mamá, está claro que ahí tiene que haber alguien. Este sitio también es muy extraño, pero podemos escondernos ahí. ¡Venga! Ni siquiera hay un guardia de seguridad. ¿Qué será este sitio? Parece que aquí también se ha marchado absolutamente todo el mundo, Jigor. ¿Dónde está la gente? ¿Y las casas? Parece un complejo abandonado. Aquí no hay nadie. Lo han abandonado también. ¡Oh! Hemos llegado a su guarida. Estamos atrapados. Salgamos de aquí rápido. ¡Corre! Estamos atrapados. ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Por qué nos estás persiguiendo? ¿Y por qué has convertido a la gente en zombie? Nosotros ganamos limpiamente. Ganasteis, pero vuestra perrita perdió y por esa razón me la voy a llevar conmigo. Pero si ganamos, cumplimos tus condiciones y jugamos a una partida del juego del calamar contigo. ¿Qué más quieres de nosotros? Me habéis convencido, me voy. Pero con mis zombies tendréis que arreglároslas vosotros solos. ¿Qué? ¿Zombies? ¡Zombies! ¡Corramos al coche! ¡Písale, que nos persiguen! Hola, Hola a todos, chicos. Estamos en la granja de perros. ¡Mirad qué preciosos que son! Anchar, anchar, malé, malé, anchar. Calameo, calameo, anchar, anchar. Chicos, si vosotros sabéis cómo se llama esta maravilla de raza de perro, ponedlo en los comentarios.
Chicos, si os gustan estos perros, por favor, dadnos un like al vídeo. Eso, y no os olvidéis de escribir en los comentarios qué raza de perro es esta. Chicos, ¿sabéis qué? Dicen que también hay un King Kong enorme en este parque. Y tenemos muchísimas ganas de verlo. ¡Acompañadnos! Mirad, ahora mismo vamos a darles de comer, pero mirad qué monos. ¡Si es que son una preciosidad! ¿Tú también quieres? ¿A que sí? ¿Y tú? ¿A que tú también quieres? ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Qué dientes! Toma. Te daré uno más, pero solo si me ayudas a luchar contra King Kong. ¡Uy! ¡Pero mira qué impacientes! ¡Qué graciosos y qué grandes son! ¿Te lo has comido todo? ¿No me has hecho caso? Bueno, yo también te lo he dado, bonito. Bueno, chicos, nos vamos ya mismito a buscar al King Kong gigante. Es un Mega King Kong, ¿verdad? ¡Un Mega King Kong! ¡Qué miedo que da ese grandullón! Oye, ¿tú crees que nos van a ayudar los perros? Yo creo que sí, mira cómo gruñe. Está centrado en su objetivo. Sí, sí, sí. Chicos, ahora mismo estamos en medio de una auténtica jungla. Según la información que tenemos, puede que aquí haya un King Kong salvaje. Así que ahora nos vamos a ir a comprobar si de verdad hay un King Kong viviendo en este parque. ¡Escóndete! ¡He visto a alguien! ¡Parece King Kong! ¡Escóndete aquí rápido! Pues parece que no es King Kong, es solamente un búfalo. Oh, solo que este búfalo no es un búfalo normal. ¡Mirad qué fuerte es! ¡Y qué cuernos tan extrañísimos tiene! Chicos, si ya habíais visto antes este animal, escribidlo en los comentarios. Mamá, ¿tú crees que puedo acariciarlo? A mí me da que no es muy buena idea. Mejor será que no. Fíjate bien. A este no hay quien lo acaricie. Ahora mismo está muy ocupado comiendo. No creo yo que le haga mucha gracia que lo toques. Chicos, mirad esta otra vaca tan rara que se ha hecho una especie de corona. ¡Vaya, qué bonita! Y también tiene pendientes. Sí, efectivamente tiene pendientes y una corona. ¡Es una maravilla! Sí, es verdad, los toros están genial, pero realmente nosotros hemos venido aquí a buscar a King Kong. Cierto, queremos encontrar al King Kong salvaje que dicen que está en el parque. Pero me parece que solo vamos a poder cruzar este río por ese puente colgante. Y todavía tenemos obstáculos que superar y tendremos que superarlos todos ellos. Chicos, ahora voy a cruzar por este puente colgante. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like. ¡Igor, vamos allá! Chicos, primer obstáculo superado. Chicos, esto no lo hagáis, solo lo hacemos los profesionales. Chicos, nos hemos adentrado en lo más profundo de la jungla y vamos a superar el último obstáculo de todos, pues vamos a encontrarnos con el salvaje King Kong. Tenéis que ver el vídeo hasta el final del todo porque queremos que seáis vosotros los primeros en verlo. Elijáis el camino fácil, elegid vuestro camino y no tendréis rival. ¡Mira! Ahí delante hay un puente. Pues vayamos para allá. Venga.
Esto de aquí es un puente. Y aquí hay una señal de peligro. Si cruzamos este puente, deberíamos acabar viendo a King Kong. ¡Mamá! ¿Oyes eso? Si cruzamos el puente, seguro que veremos al King Kong salvaje. ¡Tenemos que cruzarlo! Este de aquí es el auténtico río Amazonas. Estamos en medio de la jungla. Y mira, yo creo que por aquí alrededor hasta hay cocodrilos. Como nos caigamos, vamos a tener un buen problema. Mamá, me parece a mí que este puente es bastante inestable. Sí que es inestable. ¡Mira ahí abajo! Mamá, mira, hay peces gigantes allá abajo. Madre mía. ¡King Kong! ¡Es King Kong! Chicos, estoy segura de lo que he visto. Se ha escondido por ahí entre los arbustos. Vamos a buscarlo. Venga. ¡Ahí va! ¡Está ahí! Creo que no se ha fijado en nosotros. Aún no lo he visto bien. Vamos a acercarnos un poquito más para poder verlo bien y enseñárselo a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Jo! ¡Fíjate qué grande que es! Vamos a acercarnos todavía un poquito más. Vale. ¡Uy! ¡Parece que nos ha visto! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Hay un puente! ¡Podemos cruzar hasta el otro lado! Tenemos que ir corriendo hasta donde están los perros para pedirles ayuda. ¡Rápido! Mira eso de ahí. Parece una especie de caseta. Intentemos escondernos. ¡Venga! Nos esconderemos aquí y vigilaremos bien. ¿Estas cabras son de alguien? Da igual, son cabras domésticas. No nos van a hacer ningún daño y no como aquel gigantesco King Kong que además es salvaje. ¿Entiendes? Sí. Ha pasado corriendo. Huyamos ahora. Bajemos por aquí. ¡Corramos! ¡Allí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Es King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡King Kong viene corriendo hacia nosotros! ¡Ve a por King Kong! ¡A por él! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Vamos! ¡Nuestro King Kong amigo! ¡Nos va a ayudar! Creo que nuestro amigo King Kong resistirá. ¡Ven con nosotros! ¿Te vienes con nosotros, bonito? ¡Corramos, vamos! ¡Jigor! Creo que él quiere quedarse aquí. Este es su territorio. Tenemos que irnos, bonito. ¡Rápido! ¡Vamos! Resulta que el malvado King Kong salvaje se va a enfrentar a nuestro querido amigo King Kong. ¿Vosotros quién creéis que ganará? Chicos, tenéis que darle un like al vídeo y suscribiros a nuestro canal. Acordaos de activar las notificaciones.